esto? ¿Quiere decir que Argentina también va a tener precios del primer mundo? ¿O solamente la comparación es una cuestión de marketing? Hola, bienvenidos a mi video. Yo soy Caro, soy de Argentina y vivo en Finlandia desde hace 2 años. Y hago este video para desmentir los dichos del presidente Alberto Fernández en cuanto a cómo es el acceso a internet en el primer mundo. ¡Que no te vendan gato por liebre, hermano! Voy a estar usando el sitio chequeado.com para tener toda la información que ha sido chequeada y nada de cosas controversiales que han sido dichas por gente que no sé quiénes son. El decreto aplica las modificaciones 27.078, conocida como la Ley de Argentina Digital. Dice que el texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Lo que falta acá es decir que Finlandia fue el primer país del mundo que garantizó el acceso a internet como un derecho de la humanidad. Además, en una entrevista radial tras la publicación del decreto, Fernández declaró: "Admiro a Noruega y Finlandia, en estos dos países son servicios públicos". Señor presidente Alberto Fernández, en Finlandia el acceso a internet no es público. Son empresas privadas las que proveen el servicio. La actividad económica como un servicio público no hace por sí misma que estos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas, de incentivo de la inversión para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al 100% de los hogares del país. Vamos a analizar cómo es en Finlandia, para que Finlandia sí le garantice a todos los ciudadanos y residentes de Finlandia el acceso a internet a precios que son realmente pagables y que probablemente cuando yo los mencione vas a darte cuenta que son incluso hasta más barato que lo que vos estás pagando actualmente en Argentina hoy. Vamos primero con lo que sí es verdad. Desde julio de 2010, Finlandia garantizó el acceso a internet a todos sus ciudadanos y personas residiendo en el país como un derecho legal. No solamente es una palabra, es decir, ¡ah, qué bueno, es un derecho!, sino que esto aseguró que cada persona residiendo en el país tenga un mínimo de velocidad de internet de 1 mega por segundo en 2010. Además, ser un derecho también implica ser responsable con la información que se mueve a internet, y hay un filtrado que, si bien se dice que no funciona súper bien, existe un filtrado para cierto tipo de sitios web, como por ejemplo pornografía infantil, juegos y torrent, o sea todo lo que es descarga. Por ejemplo, el sitio de Pirate Bay está baneado en Finlandia. Hay 3 compañías grandes que son las que proveen el acceso a internet y a telefonía móvil. Estas empresas son DNA, Telia y Elisa. Estas compañías son de índole privada. Si googleas, acá hay un pequeño juego de palabras. Google va a decir que las empresas estas son publicly limited, que significa que en realidad tienen accionistas, pero no quiere decir que sean públicas del Estado. Una vez que empezás a vivir en una casa en Finlandia, te vas a dar de alta en tu proveedor de internet. No puedes elegir cualquiera, tiene que ser uno en específico que sea el que está embebido en la infraestructura de tu edificio o tu casa. El edificio ya tiene un convenio con una cierta empresa y esa empresa es la que tiene la entrada de módem en tu pared. Vos no podés contratar un servicio de DNA si el edificio ya hizo un acuerdo con Elisa. Entonces, ya que internet está embebido en la infraestructura de la casa cuando la venís a alquilar o la compras, tenés que darte de alta. En un par de días te conectan a internet. Nadie viene a tu casa. Eso se hace desde la central de telecomunicaciones de tu edificio o de tu barrio. ¿Cómo se garantiza los megas de acceso a internet gratis? El edificio tiene 10 megas por segundo de conexión gratuita para vos. Gratuita o por un bajo precio. No siempre es gratis. Y acá está el truco. Nunca es gratis. Se paga con las expensas, que en Finlandia las paga el dueño de la casa que estás alquilando. El inquilino a veces tiene que pagar
entre 8 y 10 euros, que es el costo de internet, y se paga sobre el precio del alquiler que estás pagando, al igual que se hace con el agua. En sí, esos 10 megas o son gratis para vos porque no los tenés que pagar de tu bolsillo, o pagás 8 euros, que es casi nada acá en Finlandia. El módem te lo tenés que comprar vos. La gente acá se muda con sus módem y depende del proveedor, es el módem que vas a necesitar. Y obviamente, si vos querés una mayor velocidad, necesitas pagar aparte. ¿Cuánto vale tener internet en Finlandia? Yo, por ejemplo, tengo DNA, una conexión de 100 megabytes por segundo, y pago 9,90 por mes. Vamos a hablar en la moneda que todo el mundo conoce, con precios idioma McDonald's. Por ejemplo, comprarte un Big Mac vale 7,45 euros. O sea que si vas a McDonald's y te compras un Big Mac y dos hamburguesas con queso que valen como 1,20, todavía no llegas a 9,90. Estás casi ahí. ¿Cuánto vale un Big Mac y dos hamburguesas con queso en el McDonald's? ¿Valen lo mismo que la internet que estás pagando hoy o que la que vas a empezar a pagar hasta el 31 de diciembre? Y vos dirás, ah, bueno, pero tal vez los precios los establece el gobierno. El precio no lo pone el gobierno. No hay un límite inferior para el costo de internet. Y no hay un límite mayor tampoco. La empresa te va a cobrar lo que te quiera cobrar en base a lo que ellos vean como un negocio. El Estado no se mete. Los precios los establece cada una de las empresas en busca de la mayor cantidad de clientes. Pensá que en Finlandia somos 5.5 millones de personas viviendo acá y que hay tres compañías súper grandes que se están dividiendo los clientes. Estas compañías compiten de una manera súper violenta, una contra la otra, y siempre vas a poder encontrar un precio más barato. ¿Con esto quiere decir que Argentina también va a tener precios del primer mundo? ¿O solamente la comparación es una cuestión de marketing? Para vendernos que en el primer mundo es así, y entonces nosotros lo vamos a hacer igual y vamos a ser como el primer mundo. Pensemos en esto, porque mucho de lo que se dice no es verdad. El derecho a internet no es solamente que sea del Estado, es que sea accesible de verdad, que sea pagable por uno y por todos. Quiero que pienses un montón en todo lo que te conté. En Argentina, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Va a ser realmente como el primer mundo o va a ser una cuestión más bien de medio mamarracho copiándonos de algo, pero no realmente metiéndonos en profundidad en lo que en sí realmente es un derecho y todos los cuidados que vienen en base a eso? Todas estas y demás preguntas yo te pido que las hagas acá en los comentarios. Estas cosas solamente pueden cambiar con tu compromiso, con mi compromiso y con el compromiso de todos. Yo vivo afuera y la verdad que mucho más que decirte la verdad de cómo es en Finlandia, un país con el que se está comparando a Argentina en este momento, bajo este contexto, no tengo otras cosas para hacer. Pero quiero informarte con toda la verdad y con la verdad de la milanesa de esta situación, porque me indigna. Este es todo el video de hoy. Soy Caro, vivo en Finlandia, hago videos de cómo es vivir acá, hago videos de viajes, de cómo viajar barato. Seguime si querés ver más contenido en este canal. Hacé clic en la campanita para tener las notificaciones. Déjame tus comentarios. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Estás indignado igual que yo? ¿O cómo la estás llevando? Gracias por mirar mi video y nos vemos la próxima.